saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar del agroemprendimiento juvenil, un tema interesantísimo que vamos a estar tratando en esta entrega con María Judith Cadme Chávez, estudiante de la carrera de Agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Judith, María Judith, bienvenida aquí a nuestro set de televisión. Sabemos que estás este momento incursionando en el agroemprendimiento, algo que es muy, muy importante que los jóvenes lo conozcan, lo sepan, e incursiones. Y también, asimismo, llevas adelante tus estudios en la carrera de agroindustria. El año anterior has estado también de intercambio a través del Erasmus en la Universidad de Córdoba, España. Nos gustaría que todo esto nos comentes un poco, ¿no? ¿Qué se siente ser una agroemprendedora joven, juvenil? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ser una agroemprendedora juvenil es un reto. Sí. Es un reto que ahora los jóvenes nos estamos planteando en el asunto de incursionarnos a la agricultura. Por ejemplo, yo soy ingeniería agroindustrial, sí. De hacer todo el proceso desde el agro hasta el proceso de industrialización. Quiere decir que también haces, fabricas tu propia materia prima, digamos. Sí, así. Yo la cultivo en la ciudad de Milagro, ya. Cultivo la jamaica, ya. Y luego la cosecho y la proceso aquí en las plantas de la facultad. Ajá, quiere decir que has tenido, como ya lo dices bien, algunos retos que superar, pero ¿cuáles serían una parte para que los jóvenes sobre todo conozcan y se motiven? O sea, la forma, las barreras que se encuentran inicialmente y luego de cómo las superaste. Bueno, una de las barreras es que como una joven quiere todo, quiere abarcar tantas rápido, cosas. Rápidamente, ganar mucho dinero, sí. Rápido, trabajando poco. Quiere abarcar, ¿no?, muchas cosas, pero cuando ya estás en el ámbito de académico, ya recibes materias, recibes formación, sí. Entonces te enfocas en algo que quieres hacer. Por ejemplo, la idea de este proyecto surgió de una materia de química, en la cual me tocó hacer un proyecto y ahí se realizó el proyecto de la jamaica. Inicialmente fue un proyecto que fue jamaica con piña. Muy bien. Nos tocó hacer con un compañero, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Hagamos en la jamaica, porque la jamaica la había escuchado en el oriente. En un viaje familiar había escuchado de la jamaica, traje la semilla. Entonces le dije a mi compañero, hagamos en la jamaica, tengo la semilla, tengo el cultivo. Claro, lo desarrollaron. Lo desarrollamos y le añadimos piña. Ahora la presentación que yo tengo es de jamaica. Claro, justamente vamos a hablar eso en el segundo bloque. Pero inicialmente el hecho de identificar algo en lo que te sientes bien, algo que sabes hacer, sí es un derrotero importante que el joven pues pueda identificar cuando desea agroemprender en algo, ¿no? Sí, es algo muy gratificante el ir en las mañanas a ver cómo va desarrollando tu cultivo, luego aquí industrializarlo, o sea, ves como un sueño hecho realidad desde todo el proceso hasta cuando ya ves el producto ya terminado. Y qué bueno que lo estás haciendo ahora mientras todavía estás recibiendo formación universitaria, porque te faltan todavía un par de años de carrera. Lo estoy complementando, lo aprendido con las experiencias que tengo en todo el proceso. Y esta vivencia que tuviste gracias a la carrera de agroindustria y la Universidad de Córdoba a través del Erasmus Plus, ¿de qué aspectos positivos y de mejora tienen para tu formación? Bueno, los 6 meses que fui de Erasmus pues fue una gran experiencia. Sí. Aprendí muchas cosas en procesos de alimentos, los laboratorios, incluso aprendí lo que son liofilización de alimentos. Entonces, ¿sirvió para tu proyecto también, para irlo mejorando? Sí, para irlo mejorando. Claro. Sí, entonces uno ya viene con una idea más ¿amplia? Abierta, más amplia de lo que quieres y hacia dónde quieres llegar. Había muchos productos en el supermercado, varias bebidas, no de jamaica exactamente, pero varias combinaciones de bebidas. Entonces, como que digo, si empresas multinacionales realizan otras bebidas, pues podría yo llegar a ese estatus de mi bebida. O sea, que sirvió como una vitrina para poder comparar lo que tú estás haciendo semiartesanalmente ya con un corte más amplio, más industrializado. Porque había muchas bebidas funcionales. En España, en las estanderías, pues veía muchos productos así. Entonces me llamaba mucho la atención, más iba la cuestión de bebidas, como que qué bebidas hay, qué le añaden, cómo es esto. Entonces me ayudó mucho a ver desde otra perspectiva. ¿Y esta vivencia que tuviste en la Universidad de Córdoba fue en un área especializada que tiene esta universidad para el tema de los alimentos?
Sí, fui a la carrera de Ciencia y Tecnología de Alimentos y ahí cursé materias. Muy interesante. Y ahora bien, hablando nuevamente de lo que es ser un joven agroemprendedor, un emprendimiento que recién surge, ¿cuáles verías tú las situaciones más difíciles de superar al inicio, para el arranque? ¿Qué crees tú? El creer que no puedes lograr algo. El creer de que quizás esto no funciona, quizás no puede salir como yo lo espero, el miedo. ¿Y cómo lo superaste? Pues arriesgándome. Creo que los jóvenes necesitamos arriesgarnos para lograr los objetivos. Muy bien. ¿Y el direccionamiento te lo brindaron en primera instancia en la universidad, verdad? Sí. La universidad, la cuestión de procesamiento de alimentos, bien, como le mencioné, en la facultad, en la planta de procesamiento. Sí, en tu carrera hay mucha actividad práctica, justamente por por esos espacios en donde están recreados para que los estudiantes puedan varios ámbitos diseñar sus nuevas ideas, porque de hecho este es un producto nuevo, es un diseño de un producto nuevo, en este caso un alimento funcional y sumamente interesante que está ya en el mercado incursionando. Próximamente los amigos que nos ven y escuchan lo podrán degustar y asimismo también probar en tanto y en cuanto este producto que vamos a hablar en el siguiente bloque, que es Jamay, tiene muchas potencialidades, sobre todo de beneficio para la salud, inclusive en acción preventiva y también curativa. El emprendimiento entonces está fundamentado en tanto y en cuanto yo inicialmente conozco de algo, me gusta, lo quiero hacer, de pronto siento miedo, pero supero ese miedo. Sí, exactamente. Y allí viene a continuación el tema de la búsqueda de información, o sea, el documentarse sobre medida ya de lo que vamos a realizar. Nosotros los jóvenes tenemos dos cosas muy importantes. Ajá. Los recursos naturales que nos ofrece Ecuador y la parte tecnológica, que la debemos saber aprovechar muy bien. En el asunto de la parte tecnológica, yo no sabía, o sea, es un cultivo nuevo, sí, pero ¿cuál es el abono? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tiempo? ¿Cuándo sé que ya tengo que cosecharlo? Entonces, y también la parte de industrialización, tengo el acompañamiento aquí de los profesores, sí, pero también queda en uno como que investigar más. Entonces, tenemos la tecnología a la mano. Muy bien. Tenemos el teléfono a la mano. Claro. Entonces, muy bien, hay que aprovechar. Tenemos un campo muy interesante. Amplio. Estamos conversando con María Judith Cadme Chávez sobre el tema de agroemprendimiento juvenil. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía, volvemos después de ello. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo y hoy con el tema del agroemprendimiento juvenil con María Judith Cadme Chávez, estudiante de Agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y agroemprendedora. María Judith, cuéntanos, este producto, Jamay, que está diseñado por tu persona, como un emprendimiento que parte desde la generación de la materia prima como tal, es decir, tú cultivas las jamaicas, colectas las flores y con esto preparas esta bebida. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto de la misma? Bueno, sí. Cultivo la jamaica aproximadamente de 4 o 5 meses, la cosecho, le doy todos los cuidados que necesita la planta. Sí. Luego de eso hago el proceso de selección de la materia prima, lo traigo a la planta de la universidad. Sí. Y comienzo a realizar el proceso de deshidratación. Cuéntanos algo, ¿el cultivo de la jamaica es un poco complicado? ¿Tiene algún tipo de...? No tiene muchas exigencias, ni incluso del agua. O sea, no es muy exigente en el agua. Es una planta muy rústica, digamos. Sí, y crece en varios lugares. O sea, en Milagro, mi papá tiene un pequeño terreno, entonces yo lo cultivé ahí. Pero incluso lo he cultivado en el jardín, igual, o sea... Es una planta que se adapta a todas las condiciones e inclusive resiste momentos de escasez de agua, ¿no? Muy bien. Y luego de que... La parte aprovechable, decíamos, las flores. Las flores, sí. ¿A los cuántos días después de sembrada aparecen las flores?
Aproximadamente a los 3 meses. Ya, 90 días tiene flores ya. Sí. Y empiezo allá a desarrollar. No, ya. Primero comienza a desarrollarse y luego cuando la semilla comienza a abrirse, yo ya sé que ya esa flor ya está lista para cosechar. Ya, o sea, se abre la flor. Sí, primero es el hibiscus. Ya, sí. Ya. Se comienza a abrir, entonces dentro de la flor, cada flor tiene una semillita. Anda, ya. Entonces esa semillita se abre. También se abre. Y dentro de ahí vienen más chiquitas. Más semillas, ya. Entonces, y eso quiere decir que está ya lista está ya. Lista para cosecharla. Ya. Entonces procedemos ya a cosecharla y luego traerla ya para el proceso de... Aquí en la planta, y en la planta de industrialización. ¿Y qué procesos son los que tienen que darse allí? Bueno, primero la selección de la materia prima, el proceso de... ¿Hay algún tipo de control de calidad? El control de calidad, de la limpieza, porque igual, o sea, no es muy plaga, no tiene mucha plaga la planta, pero igual hay que inspeccionarla. Hay que evitar, exacto. Por política. Hay que inspeccionarla, limpiarla, y luego de eso, en la deshidratadora que contamos en la universidad, hacemos el proceso de deshidratación. Se deshidrata, se le quita el agua. ¿Por qué la deshidrato? Sí. La deshidrato porque, por dos motivos. Primero, porque me ayuda a conservarla durante más tiempo. Como en esta muestra que estamos observando aquí, ¿no? Sí. Estas son las flores de Jamaica ya deshidratadas. Y le hemos quitado, a ver si me ayudan con la cámara, ahí le hemos quitado ya el agua. Y esto está empacado al vacío. Sí, está empacado al vacío. Está ya deshidratado. Está con esta materia prima, entonces, con la tenemos que trabajo. La posibilidad de preparar la bebida de Jamaica, sí. Ya. Quiere decir que esta botella contiene en el interior agua, Jamaica. ¿Hay algún otro elemento? Azúcar. Está azucarada. Vamos sí, entonces a proceder pues, a probarla, ¿no? Yo he recibido muchos comentarios muy halagadores de este tipo de producto y que tiene algunas propiedades. ¿Nos podrías comentar al respecto? Sí, es una bebida funcional. ¿Funcional? Funcional. ¿Por qué le denominamos así? Porque esta bebida cumple muchas funciones en el organismo. Cumple muchos beneficios. Son demasiados, entre los cuales los más destacados son que es diurética, ayuda a la retención de líquidos, ayuda a prevenir el colesterol, es antioxidante, es una bebida antioxidante, incluso da energía y evita el agotamiento mental. Ya, y por el azúcar que tiene, este caso es un azúcar refinada, podría endulzarse también con algún otro tipo de edulcorante. Sí, natural. Pero el proceso que el tiempo de vida útil es menos. Ya lo he probado con stevia. ¿Qué pruebas has realizado? Lo he realizado el tiempo de vida útil con stevia, incluso lo he hecho degustar, pero a la gente no le gusta mucho con stevia porque le da un sabor distinto. Le cambia el sabor. Le cambia el sabor. Lo que le sucede a las llamadas colas, ¿no? Sí, que endulzadas ahora con un elemento distinto, ya no saben igual. Quienes las probamos hace mucho tiempo atrás, cuando éramos niños, nos queda en la memoria del subconsciente el sabor original. Y ya lo comparamos, lo contrastamos con las bebidas como son ahora y efectivamente el uso de un edulcorante distinto hace cambiar el sabor. Sí, y también lo he probado con panela, pero asimismo el tiempo de vida se fermenta mucho más rápido. Y el asunto es que la bebida no tiene ni colorantes ni conservantes. Este el es color, color natural. El color es el color natural de la flor. De la solución. El color rojizo es el de la flor de Jamaica. Es un bonito color. Sí. Y no tiene conservantes. Además. ¿Cuánto pudiera durar en mi refrigerador un producto de estos que yo compro en el Hemos super? Estado haciendo en la planta. Son pruebas que las haciendo. Pruebas del tiempo de vida útil. Sí. Y aproximadamente 30 días con una refrigeración de 8 grados centígrados. Claro, que esto es como que yo voy al supermercado cada 15 días y llevo mi provisión. Sí. De 2-3 me estoy tomando. Ahora, pero también puedo llevar el empaque deshidratado, que ya puedo yo probarlo. Y se lo inclusive puede, no le pongo azúcar si es que tuviese algún problema. Y por eso puede, es un alimento funcional. Lo puede consumir en la casa en lugar de tomar bebidas que a la larga nos va a causar daños. Sí. Pues estamos ayudando a nuestra salud. Después de comer, después de cada comida, la bebida de Jamaica. Que sabes que estás llevándote algo saludable. Sí. Y orgánico realmente, porque cuando tú... tú misma lo cultivas, te aseguras de que no usas químicos. Sí, la experiencia que todo es experiencia he tenido, agroecológica para el manejo. Toda la experiencia, sí, he visto como que qué se le hace a la planta para esto, pero todo orgánico, fumigación orgánica. Todo. Claro, biocidas botánicos, abonos orgánicos. Sí, abonos orgánicos. Para asegurarnos que las materias primas sí
son realmente de origen sí. orgánico. Y eso hará pues que ya luego nuestro producto industrializado tenga las mismas características. Sería interesante también ya incursionar, y ya bueno, eso vamos a hablar en el último bloque ya de lo que viene de futuro, el hecho de obtener una certificación, asegurarle al consumidor que está llevándose a su casa un producto realmente sano, inocuo, que no va a causar ningún tipo de problema. Ahora, vamos a hacer, antes de que continuemos, un siguiente corte para unos interesantes mensajes y estaremos hablando ya en el bloque final sobre la visión de futuro de este producto Jamay. Muy bien, sigan en nuestra sintonía. Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro interesantísimo programa sobre el agroemprendimiento juvenil, hemos estado conversando con María Judith Carmen Chávez. Ella es estudiante de la carrera de industria de la Universidad Católica y es además agroemprendedora. María Judith, ¿hacia dónde vamos con este emprendimiento de Jamay? Cuéntanos. Bueno, la Jamay la estoy procesando solo ahorita como Jamaica. Ya, claro. Pero bebida, infusión y también está la flor deshidratada para que sí. las personas puedan preparar. Sí, pero en el futuro seguimos en la planta de la facultad y añadiendo nuevos ingredientes como piña, limón. ¿Cuál le gusta más al consumidor? ¿Cuál le llega a satisfacer más al consumidor? Quiere decir que tu trabajo de titulación como ingeniera agroindustrial con concentración en agronegocios tiene esa posibilidad de incurrir en otras formas de la vida, en lo que se llama en el mercado la transparencia de mercado, es decir, un producto determinado que existe y que se ofrece ya a los consumidores, pero ahora va diferenciado por sabores, sería en este caso la Jamaica de base, pero tiene otros sabores. Otros sabores. Sí. Y otros complementos que lo siguen manteniendo como un producto, como un alimento funcional, un alimento que va a servir de terapéutica en algunos casos y de prevención en otros, para una buena salud. Exacto, entonces seguimos haciendo análisis a ver cuál es el más indicado. Claro. Ahora bien, es interesante también saber, y decíamos en el bloque anterior, que la certificación, y no solamente que la materia prima es orgánica, sino luego también las certificaciones de calidad que te exige la industria para la comercialización. Sí, queremos hacer todos los análisis para luego cumplir todos los requisitos pertinentes para lograr un proceso de certificación, en lo cual el consumidor, como usted lo mencionaba, puede saber estar seguro de que se está consumiendo algo inocuo para su salud. Claro. ¿Quiere decir que este producto está ya a la venta en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo? Sí, y los contactos de los interesados pues tienen que hablar con María Judith Carmen Chávez. Sí. Ahora, es interesante también conocer, o sea, que los estudiantes de esta carrera tienen las potencialidades de poder generar y desarrollar nuevos productos, decíamos en la línea de funcionales, pero también pudieran generarse otros relacionados pues al tema de las bebidas fluidas, relacionados a las harinas y demás. El hecho de que encontraste una universidad que te abrió las puertas y te está formando como profesional y además que te da la posibilidad de que con sus instalaciones hacer las pruebas necesarias para ayudarte en este emprendimiento. Eso me ha ayudado mucho porque tuve la idea, dije, bueno, necesito que me apoyen en esto, los profesores encantados y con su experiencia, pues me dicen, puedes añadirle esto, puedes hacer esto. Ir haciendo más pruebas. Ir haciendo más pruebas a ver cómo funciona. Sí. Y la universidad me ha abierto las puertas en la cuestión de procesos de alimentos, como es justamente mi carrera, pues. Claro. Incluso mi visión en el futuro sería la bebida, poder lograr comercializarla en el mercado más cercano, que es la universidad. Claro. Y luego, quién sabe, en un futuro en algún supermercado. Bueno, pues mientras yo voy a seguir degustando esta rica bebida, Jamay, vamos a darte un espacio de 2 minutos para que mirando tu cámara te dirijas a las personas que te ven y escuchan en Ecuador y ya en el mundo, porque vamos a subir este programa a todas las redes sociales y ahí para allá pues ya efectivamente te ve todo el mundo. Mirando tu cámara, que es esta que está aquí. Okay.
Bueno, mi consejo para los jóvenes y para el público en general es de que por más que sientan miedo a realizar algo, se arriesguen. Va a ser difícil, sí, pero al final la experiencia es muy gratificante y cuando ya tienen su sueño hecho realidad, pues la verdad que es algo muy hermoso. Y que se cumplan a los jóvenes que utilicen los recursos que tenemos a la mano, es decir, la tecnología, de investigar, saber qué puedo hacer por la sociedad, qué puedo innovar, crear un campo laboral, porque con mi vida en el futuro puedo incluso ayudar a las personas de la agricultura a que siembren la jamaica, la comercializan, se les paga un precio justo y yo puedo procesar mi bebida. Entonces, les estoy dando trabajo a otra gente. Bien. Entonces, pensando desde ese punto de vista, pues les invito a que se arriesguen y cumplan sus sueños. Muy bien, pues muchas gracias, María Judith. Muy interesante tus palabras y vamos a estar haciéndote el seguimiento respectivo una vez que ya existan los otros sabores de esta bebida muy interesante que has desarrollado pues en la Universidad Católica, tu universidad, de la mano de tus profesores y de la mano de tu carrera. Es destacable el hecho de que has puesto manos, mente y espíritu en este proyecto. Importante que sigas adelante, que sigas investigando, que sigas experimentando, hasta que logremos, pues, obviamente, un registro sanitario, permisos de funcionamiento y todo lo necesario para que este producto pueda estar inmediatamente en el mercado de la ciudadanía. Esta es una industria que va en crecimiento en virtud de que vemos, observamos a diario que hay muchos negocios que surgen a partir de las bebidas funcionales, los batidos energéticos y naturales, nutricionales, naturales y todo lo demás. Eso quiere decir que hay espacio para para el emprendimiento juvenil, algo que tiene que ser manejado, tiene que ser aupado, auspiciado por todos los actores de la sociedad. Y en este caso, qué bueno que nace esta propuesta desde la academia, tu Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que entiendo ya está abriendo nuevamente las puertas para el ingreso en estas carreras, ¿no? En agropecuaria, agroindustria y medicina veterinaria. Es interesante también el hecho de que has logrado poder hacer esta movilidad hasta España, a sí, efectos de mejorar también tu nivel de interacción, tu nivel de conocimiento y sobre todo compartir otra vivencia y experiencia con nuevas visiones, con nuevos escenarios que te ayudan a complementar tu formación profesional. Eso es destacable bajo todo punto de vista. Bueno, es importante también decirle a nuestros amigos y amigas que nos sigan en nuestras redes sociales, nos sigan escribiendo a nuestros correos electrónicos y también llamando a nuestros teléfonos, porque sus ideas, sus sugerencias son siempre bienvenidas a efecto de que podamos retroalimentar, de que podamos mejorar nuestro programa Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo, que semana a semana se está gestando por tu canal universitario. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.